Un, dos, tres. Estamos aquí. Sí, el internet, era el internet, hay que estar. Ya te estaba llamando, jajaja. El internet, hay que reiniciar, básicamente. O sea, reinicié el OBS de aquí, pero el internet está fracasando. El internet de hoy está malo, malo. No sé qué le pasa. El internet está malo, malo y no sé lo que le pasa. No sé qué le pasa, chat. Así que estamos teniendo problemas técnicos. Pero voy a explicar la regla, chat. Voy a hablar un momentito con Euren, que tengo un plan. Tengo un plan. Dímelo, Euren. Estoy. Ok. Pongo mapa random. ¿Hacemos los dos el mismo mapa? No, ok. Te voy a explicar mi regla. Mi teoría. Dale. So, pienso que hagamos tres carreras por separado. Yo Sí. con mi chat, tú con tu chat. Entonces hacemos tres carreras por separado, pero. Pero que no nos troleen con armas, como por ejemplo palos y escudo o algo así. Exacto, que vamos a poner una regla. Vamos a poner una regla. Fusil y subfusil, o fusil y escopeta, algo así, ¿no? Por eso, vamos a poner una regla. Estaba pensando que tal vez la primera partida, la persona que gane esa carrera tiene que construir un loadout bueno. Obligado. Un loadout bueno. Secundaria, primaria, todo. Sí. Entonces, la segunda partida, tal vez que sea un loadout que empiece con Ghost. Y bueno, o sea, primera arma, secundaria y tienes Ghost o Temper o lo que sea. Pero el punto es que no puedes empezar con Overkill en la segunda partida. Okay. ¿Entiendes? Pues nada, como Sí, que sí. poner tres reglas y nos separamos. Cuando terminemos las carreras, nos podemos unir y nos vamos para Warzone. Okay, listo. O sea, hacemos tres carreras y la primera carrera elige un loadout bueno, segunda carrera elige un loadout con Ghost o Template Ajá. y tercera carrera era. No sé. ¿Se te ocurre algo? Tal vez Franco. Sí, Franco y subfusil. Franco y subfusil, suena bien. Hacemos así, listo. Pues dale. Arranco. Exacto, vamos a hacer eso. Me toca. A ver qué mapa me toca. Te digo el mapa que me toca si querés. Yo. O le ponemos random y Sí, listo. no, tú Más haz lo fácil. tuyo, yo hago lo mío, nos comunicamos cuando terminemos las carreras. Listo, perfecto. Yo lo, no sé, yo lo que hago es que hago las tres carreras corridas y escojo esos tres ganadores y después me voy para Warzone y me quedo en Warzone. Listo, perfecto. Ok, pues dale, hablamos después. Ok, ya se va a hacer el chat. Chat, estoy abriendo las canicas. Estoy abriendo Marvel Stream, pero esta vez ustedes se van a unir, ¿ok? Esta vez ustedes se van a unir a las carreras. La persona que gane es la persona que va a construir la arma. Vamos a hacer tres partidas. La primera partida, la persona que gane va a construir mis armas buenas. Un loadout bueno. Con secundaria, con primaria, todo. La segunda partida, la persona que gane esa carrera me va a crear un loadout para Ghost. Yo voy a empezar con Ghost, tengo mi primaria y tengo mi secundaria. Significa que no tengo overkill, significa que no tengo dos armas buenas. Y después de eso, cuando digo Ghost, digo Fantasma, chat. Y después de eso, un loadout con Franco. Tú vas a construir mi Franco. Y tiene que ser bueno, todos tienen que ser buenos, no armas troll. Tienen que ser armas buenas de verdad. Ese es el plan planificado, planificable, ¿ok? Rafita, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Me muestras tu sensibilidad. 4 de sensitivity, 800 de DPI. 4 de sensitivity, 800 de DPI. ¿Qué tienes que hacer para explicar una jugada? ¿Qué tienes que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? Esa pregunta me gusta, Zul. Zul, me gusta por dónde va esa pregunta. Hazme. Enfatiza mejor esa pregunta, ¿ok? Enfatízalo un poquito mejor.
Porque me gustaría contestarte esa pregunta. Me está yendo súper. Creo que bastante bien. ¿Cómo estamos, Joseph? Me pica la piel. La piel. El garete. Yo bajé Gambis. Acho, acuérdame, lo se me ha olvidado obligado. Jorge, ¿qué hay? Ok, chat. En el chat escriban signo de exclamación play. En el chat escriban signo de exclamación play para que participen. Si quieres participar, signo de exclamación play en el chat. Si quieres participar, escribe signo de exclamación play en el canal de Twitch. Ahí estamos, miren su nombre ahí. En el canal de Twitch, escribe signo de exclamación play para que tú participes de las super canicas. Repito, chat, si quieren jugar en el chat de Twitch, escriban signo de exclamación play para participar en las super canicas. ¿Para qué es? Para jugar, para participar en las canicas. Mira tu nombre aquí, va a aparecer en las canicas. Ustedes no tienen que hacer nada, ustedes solamente aparece su nombre ahí. Ustedes no tienen que hacer nada, solamente aparece el nombre y ya. Ok, chat, voy a poner un countdown de 20 segundos. En 20 segundos la partida se va a iniciar. En 20 segundos la partida se va a iniciar. Si quieren jugar, tiene que ser ahora mismo. Le diste play a un song request. ¿Cómo está sonando esa canción? Sentry, escribe sin una exclamación pausa. Sin una exclamación pause. O stop. Porque le diste play a una canción. Yo creo que es pause. Sin exclamación pause. Ahí está. Tiene mucho poder, Sentry. Ok, chat, la carrera empezó ya. Espérate, yo tengo algo mal aquí. No tengo el nombre de ustedes. ¿Y los nombres de ustedes? No. ¿Y los nombres de ustedes? ¿Cómo yo pongo los nombres? N, M, E, E. Ya, lo puse en slow motion. Qué cool. Ok, mientras están en slow motion. Ya, ¿cómo se prende el nombre? ¿Cómo se prende los nombres? ¿Cómo se prenden los nombres? Míralo ahí. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Ahora ponemos música. Ok, chat, como número uno tenemos a Eric Rivera en la parte de al frente, en la parte delantera. Ahora mismo haciendo su jugada, tratando de entrar por los rotitos. ¡Boom! Eric entrando al frente, pero al frente se le fue Word God. Word God está al frente en la carrera. En estos momentos, si Word God gana, es la persona que va a escoger el loadout tryhard que yo voy a estar utilizando en la partida. Si Word gana, este es el loadout tryhard que voy a estar utilizando en la partida con Euren. Tenemos acá él al frente, no, tenemos a Word God al frente todavía. Word God, prepárate para decirme cuál es la arma que quieres que yo construya. ¿Dónde está? ¿Dónde está Word? ¿Qué pasó aquí? ¿Te apagaron los nombres? Míralo ahí. Ok, Word God, todavía lo tenemos al frente, de atrás de él tenemos a Kaeli, atrás de él tenemos a Tulachi, a Cabroli, a Maxi, al Paquete, a King Rods. Tenemos un par de personas bien atrás. Word para mí va a ganar fácil. Donde único Word se puede quedar un poquito estoqueado va a ser en esta área. Si Word se queda en este lugar un poco estoqueado, tenemos un problema, Word. ¿Vas a poder cruzar estas áreas fácil?
Vamos a ver, tú eres un profesional, tú naciste para esto. Me parece que no, error cometido. Tenemos a Kael, que va a las millas, también comete un error, pero Word se fue completamente frente. Word falló, el roto. Word falló, el roto. No, Kael, Kael se va adelante. También, no, Diego, Diego salió de la nada, arrasando en la carrera. Diego, ¿de dónde tú saliste? Sí, señor Diego, estás cometiendo un error. Kael se fue al frente de nuevo. ¿Qué es esto? ¡El paquete! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo ganó Paquete? ¡El paquete ganó! ¿Cómo él ganó? El paquete Kael. Espérate, hay que darle pausa a esto. No sé cómo él ganó, pero ganó paquete. Él salió de la nada. Él vino a arrasar. Paquete. Tenemos a Paquete al frente, ¿ok? Y el paquete, no te desaparezca. Chat, el paquete. No se les olvide. El paquete va a construir mi arma. El paquete. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Él pagó el árbitro. Yo no sé cómo el paquete llegó ahí, pero claramente hizo trampa. Lo vimos todos. Todos aprendimos eso. Pudimos ver cómo el paquete hizo trampa. Chat, si no es exclamación play para que participen. Si no es exclamación play, les voy a dar un breakcito para que se unan a la carrera. Si no es exclamación play para que participen. Si estás en el canal de TikTok, no puedes participar. Tienes que estar en el canal de Twitch para que puedas participar de las super canicas. Dream, tienes que darle pausa. Si eres moderador, no puedes darle play. Si eres moderador, no puedes hacer esto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así mismo es. Sentry, puedes darle pausa tú también. Best product. Ok, chat, vengo ahora. Voy a buscar mi bolígrafo para apuntar los ganadores. La partida inicia en 10 segundos. En 10 segundos empieza la partida. La partida se ha iniciado. Tenemos a Juan García al frente, a Alex BPO2 y a Super PR adelante. Tenemos un par de gente adelante, incluyendo a mí, claramente el mejor corredor de esta pista. Dejando a todo el mundo que me pase por el lado. Super PR se fue. Se fue de la lista por completo. El mejor jugador todavía está pillado acá atrás. Super PR claramente. ¿Vieron eso? Eso fue como de huirita. Super PR fracasando completamente. Vamos para el lugar número uno. Tenemos a Alex BPO2. Alex fracasando, el roto de nuevo. No puede ser. El Zul fracasando de nuevo. ¿Pero qué está pasando? Esta gente está manqueando a otro nivel. Javier. Nope, nope. Nadie quiere ganar. CLVZ. CLVZ. CLVZ es el ganador de la segunda carrera. CLVZ. Tú vas a construir mi loadout de Ghost, ¿ok? CLBZ22. Y en la anterior era el paquete. Ghost. Meta. CLBZ. El ganador. CLBZ está en el chat. CLBZ está en el chat. Dice, escribe en el chat si estás en el chat.
¿Qué es esto? Estamos haciendo unas carreras para ver quién construye nuestra arma. CLBZ22 en la primera posición. Vamos allá. Próxima carrera, Chad. La persona que gane esta carrera es la persona que va a construir mi loadout con francotirador. Estamos en estos momentos haciendo una colaboración junto a Euren, ¿ok? Bueno, Chad, si quieren participar, si no hay exclamación play en el chat, si no hay exclamación play, si quieres participar, si no hay exclamación play, si quieres participar. No tienes Warzone paquete. Ah, pues no te puedo ayudar. No, no me puedes construir tu arma paquete. Significa que no sabes de arma, ¿verdad? Pues paquete, escoge a alguien, paquete. Escoge a una persona en el chat. ¿Por dónde te mando las clases? Me las dices, CLBZ. Me las dices. Pero si quieres, escríbeme por Whisper ahora mismo lo que tú quieres para que vayas pensándolo. Para que vayas pensándolo. Paquete, escoge a alguien del chat. Escoge a alguien del chat que tú confíes. En el que tú confíes. Te recomiendo que sea VIP o suscriptor. O moderador. Te recomiendo que escojas a un VIP, a un suscriptor o a un moderador. Para que te construya la arma. Pero si no, escoge el que tú creas. Ok, chat, la partida inicia en 20 segundos. ¿Qué hay, Asier? ¿Qué pasó? TeleBZ, escríbemelo por Whisper, la clase, o por Discord, como tú quieras. Ok, chat, la partida inicia en varios segundos. La partida ha iniciado. En este momento tenemos a Fox Chapin adelante. Supuestamente tenemos personas compitiendo en esta carrera, pero yo no veo a nadie en esta carrera. Ah, oh, míralo ahí, mala mía, no creían ustedes. Ahora es que estamos. Tenemos en la posición número uno por el momento. Tenemos a Danny, tenemos a Joseph, tenemos a Fox Chapin, tenemos a muchas personas. Vamos a ver quién es la primera persona que baja. Tenemos a Brian completamente adelante, arrasando en la competencia. Brian 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tenemos adelante, se fue adelante Brian. Justo detrás de él tenemos acá Broly. Estamos haciendo las curvas estas raras. Vámonos con el primer lugar, vamos a ver la perspectiva de él. Alex, ¿cómo es que Alex está al frente? Eso no hace sentido. Acá Broly tampoco hace sentido. Super PR, claramente el mejor de todos los tiempos. Ni siquiera está en la lista. Noveno lugar, octavo lugar, sexto lugar, noveno lugar, último lugar. Ok, continuamos adelante. Brian todavía adelante, aparentemente. No sé qué es esto. Sí, tenemos a Brian completamente adelante. Le pasó todo el mundo por el lado a Brian. Brian se quedó sumamente atrás. El tipo está jugando baloncesto solo. El tipo está soleado. Yundi Pro lo tenemos en primer lugar. En estos momentos tenemos a caer Cabroli, Puma. Cabroli todavía en la carrera. Super PR en cuarto lugar. Último lugar de nuevo, sólido. Tenemos a caer. Kael Morales, Raúl, Cabroli, Puma. Esta es la competencia en estos momentos. Por lo que puedo ver, esta es la competencia. Aunque realmente esto se ve bien al garete. ¿Qué es esto? Esto se ve terrible. Esto se ve imposible. ¿Quién va a lograr esto? A que caer no logra esto. Eso no era algo que me estaba esperando. Ok, tenemos a Kael y a Morales todavía en la competencia. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a llegar al primer lugar? Kael y Morales cogiéndolo suave. Me parece que Morales se fue por la dirección correcta, corriendo por la izquierda. Signo de exclamación derecha. Signo de exclamación derecha en el chat. Signo de exclamación rápido. Signo de exclamación rápido para que vayan más rápido. Morales, último lugar. No. Morales, primer lugar. Morales fue el ganador de la tercera carrera. Morales, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Morales, barra baja, 1, 2, 3, 4, 5. Escucha bien.
tú vas a construir mi loadout con un francotirador, ¿ok? Tú vas a escoger un francotirador, una secundaria, y me las vas a mandar por Whisper, o me las vas a mandar por privado en Discord, como sea. Después de que me mandes la clase, yo la voy a construir y la voy a estar utilizando junto a Euren en las partidas, ¿ok? ¿Ok? Junto a Euren. Vamos allá, vamos para Warzone, chat. Vamos a probar esas armas. Thanks for the Prime subscription, el pay tuyo, Gami. El pay tuyo con la suscripción de Prime Gaming, let's go. Gracias por la suscripción de Prime Gaming, señor. Estamos en las 40. ¿Cuántas suscripciones tenemos? 48, 49 suscripciones, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Tú estás insano? ¿Yo, gato? Jamás. Yo soy sanísimo. ¿Cuál es el Discord? Si no hay exclamación Discord en el chat, se supone que te aparezca ahí el enlace. Aunque Euren no pudo entrar, no sé por qué. Pero se supone que si te escribes si no hay exclamación Discord en el chat, te aparezca. Si no, pues manda un mensaje privado por aquí mismo por Twitch. Busca mi nombre. Busca mi nombre. Es más, voy a hacerlo más fácil para ti. Ahí, yo escribí en el chat. Dale un clic a mi nombre y enviamos un mensaje privado. Moderadores, por favor, si pueden ayudar a los ganadores. Si pueden ayudar a los ganadores. Thanks con las clases para que me las guarden en una esquina. ¿Te sabes todas las armas? Ok, CLVZ ya me envió su clase. Bro, ¿cómo entra tu Discord para las clases? Envíamelo ahí. Envíamelo ahí mismo, CLVZ. Envíamelo ahí mismo. Además, gameplay, gracias por la Prime Gaming, gracias por la suscripción completamente gratis. Cuando tienes un Prime Gaming puedes suscribirte gratis a cualquier canal de Twitch. Te acabas de suscribir gratis a mi canal, muchas gracias por tener. Eso fue por tener Prime Gaming. ¿Quién fue el tercer ganador, chat? Se me olvidó. Era algo... Algo 1, 2, 3, 4, 5, algo así. Era un nombre 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién fue el ganador de la tercera ronda? No lo apunté. ¿Qué hay, Char King? ¿Cómo estamos? Te digo, ahora se me olvidó apuntarlo. De nada, me cae muy bien por tus explicaciones. Durísimo. Hay más gameplays. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. Morales. Era Morales. Morales. 1, 2, 3, 4, 5. Y tú vas a hacer la clase de sniper. Morales, me tienes que hacer una clase con el sniper. Diamático o autómata. CLBUZ. Ok. Me falta el paquete. ¿Paquete? ¿A quién le diste el...? ¿Qué clases quieres que yo use? ¿Qué clases quieres que yo use? El pay tuyo, creo que era Morales 123. Ese mismo era pay tuyo. ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué hay? Fobox, ¿cómo estamos? Hype Train, otro Hype Train. Estamos sacando Hype Train casi todos los días, chat. Tengo que subirle el Hype Train. Ya está muy, muy fácil de llegar. Y para mí el Hype Train es una estafa. No me gusta. No me gusta cuando tú obligas a las personas a hacer donaciones. Así que tenemos que subirle a eso. Tengo que buscar cómo hacer eso, no sé cómo hacerlo ahora mismo. Gracias por los 30 bits, Fobox. Muchísimas gracias. No sé por qué Warzone no quiere entrar. Estoy pillado. Si eres humilde, di tu mítica frase. La jugada empezó en este momento. Debes ganártelo. Así mismo es, Javier. Es verdad. ¿Cómo puedo ser mod?
Para ser moderador tienes que primero ser parte de la comunidad, las personas que te tienen que conocer. Las personas del chat te tienen que conocer a ti y yo te tengo que conocer a ti. Realmente, ahora mismo, Javier, no te conozco. Necesito que vengas todos los días, que conozcas a las personas del chat, que ayudes cuando necesites ayuda. Las ventajas, sí, las puedes dar si quieres, CLVZ. Y los accesorios, si los conoces, si no, pues yo los pongo, yo conozco los accesorios. Aunque tú me digas las armas, yo estoy bien. Bueno, un placer, pero aquí en España es tarde. Mañana madrugo, chao, super crack, gracias a IMAX Gameplay. Sí, por eso es que mis directos empiezan a las 5 de la tarde. Y yo, mis directos empiezan a las 5 de la tarde, IMAX, para las personas que están en Europa. Literalmente yo hago mis directos temprano para que las personas que están en Europa sea por lo menos las 9 de la noche o las 10 de la noche, que todavía es un poquito más pasable. Antes mis directos empezaban a las 7. Eso eran como las 1 de la mañana en España. Eso es demasiado tarde. Pero muchas gracias, Place. Muchísimas gracias. Martes, jueves, sábado son mis directos, chat. Martes, jueves, sábado. Me dirán estúpido, pero no sé cómo suscribirme. Tranquilo, Not Albert. En el chat tú puedes escribir si no hay exclamación subscribe y te aparece. Si no hay exclamación subscribe. Mira, no puedo entrar al juego. El juego está pillado aquí desde hace rato. Desde hace rato mi juego está ahí. Hola, Super. Tengo 3 semanas viéndote. Eres un gran streamer. Muchísimas gracias, Mart. Me acuerdo de ti, Mart. Me acuerdo de ti. ¿Cómo estamos? Yo jugué contigo, ¿verdad? Un chispito. Que te seguías desconectando, algo así. Dale cáncer a ver. Dale cáncer, pero. Vamos a tumbar el juego. ¡Endotasku! Creo que rompí mi computadora. He rompido la computadora. Ya está irrumpida. Super, ¿qué es el PR de tu nombre? PR significa Puerto Rico. PR se refiere a Puerto Rico, que es el país donde yo vivo. Te lo digo por Discord. Me lo mandaste, me lo escribiste. Escríbeme por Discord el paquete, por favor. Escríbemelo por Discord. ¿O quieres entrar a un canal de voz? Es que yo no estoy en mi Discord. Yo no estoy en mi Discord ahora mismo, si no me lo puedes decir. Tienes que escribírmelo. Mándamelo por mensaje de mensaje privado. ¿Te acepto la Soli? ¿Cuál es tu nombre, Paquete? Paquete, ¿cuál es tu nombre? Perfecto, CLVZ, lo tengo aquí. Ah, ¿no es Super Pela Recao? No, yo nunca me he llamado Super Pela Recao. Pero buena imaginación, Fobox. Ya te acepté, Ricardo. Yo estoy ready, Euren. Armé la primera clase ya. Si querés, arrancamos. Ah. Sí. ¿Tú me tienes de amigo? No creo, ¿verdad? No, decime el ID. Yo me lo sé de memoria. Super Dale. PR, hashtag 1170778. ¿Cómo te lo sabes de memoria? Porque soy un loco. No me sé mi seguro social, pero me sé eso.
Siempre que tengo que darle seguro social a la gente, tengo que sacar mi teléfono y... Dame un break. Bueno, ya te mandé. Ah, espérate, tengo que borrar a alguien. ¿A ti no se te ha llenado la lista de amigos? Uy, tengo 900 amigos Yo no sé cuántos de tengo. privadas. Exacto, yo no sé cuántos tengo, pero he llegado al nivel donde ya no puedo aceptar más amigos. Tengo que borrar uno para aceptar otro. Y es un asco. Ya no puedo hacer privadas por culpa de eso. Ya te acepté la solicitud. Si me ves, me invitas. Gracias por el follow, gracias por el follow. Encima no hay un buscador, ¿viste? En el juego. Asquísimo, sí, no, 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 no sé. Dímelo, gracias por No el se follow. imaginan que uno puede tener Es tanto. un asco, un problema gigantesco, en verdad. No te veo, yo estoy conectado también. Y ahí me puse público. MP5 de Cold War con Swiss. Me mandaron una MP5 de Cold War con Swiss. O sea, espérate. Bueno, me voy doble sniper entonces. Y primero me pusieron. Primero jugamos con la de exceso de medios, ¿no? Sí, se supone que La la de de medio. overkill. Sí. Me pusieron M13 y M1912, la Thompson. La Thompson, ok. La ¿Tienes los M13 accesorios de Thompson esa de mil arma? años. Elegí sí una clase ahí que me parecía. ¿Te Que parece me bien? dijeron ahí en el chat. Ok. Ah, mira, ya me aparecen mis amigos. Déjame ver si te veo. Okay, soy público. Te vi, te pude invitar. Tú eres de Argentina, ¿no? ¿Argentina era? Sí, de Argentina. Eso no es el mismo servidor que yo, ¿verdad? No. Está bien. Vamos a ver qué Es pasa. más, creo que yo, si yo jugaría, creo que en tu servidor, jugaría con mucho más ping que vos en el mío, creo. Porque el mío toca en Brasil. Pues dale, Entonces está un invítame, no hay poco más problema. alto. Tú me invitas, Fíjate a ver así si te me... puedes unir, porque me deja nada más mandarte susurro. Ahí está, ahora sí. Ya acepté. ¿Me escucha? 1, 2, 3. Escucha, 1, 2, 3, ¿no? Ok. Súper, ¿estás al día con Attack on Titan? ¿Con 10? ¿Con 10 en serio de Attack on Titan? No, ¿Tengo Fullbox. tríos? El problema es que lo veo en inglés. Sí, tirado trío, nos fuimos así. Ay, espérate, no he construido mis clases. Ay, no. Era. Yo dije Swiss. Entonces vamos a hacer tipo una Wager. Una Wager gratis. ¿Te parece? Okay. Wager gratis. Me parece perfecto. Una Wager gratis. Pensando. ¿Ves tú out of three? ¿En cada ronda? ¿O eso es mucho? ¿Ver qué? El primero que gana es dos. Sí, Estaba pensando el okay, primero o que gana dos. sea, hay mejor de tres. Exacto, el mejor de tres. Okay, perfecto. Porque tenemos mucho tiempo. Sí. No, yo le doy unas 3 horitas, 4 horitas. Y ahora Habías empezado MP5. TikTok, ¿no? En directo. Sí, estoy en TikTok ahora mismo. ¿Lograste hacer el directo de TikTok o no has tratado de hacerlo? No, todavía no tengo la opción todavía. Ah, Igual verdad. yo vi varios de Argentina que sí, lo tienen, así que quizás en algún momento me Sí, aparezca. pero tú me dijiste que empezaste a hacer directos recientemente, así que Hace un menos de un probablemente. mes. ¿Y ahora mismo estás con teléfono o cómo lo estás haciendo? Sí. Con el No, sí, teléfono. con el teléfono. Sí, siempre con el teléfono. Ok. Si te soy sincero, puede ser que con el teléfono te traiga más viewers a Twitch. Porque si haces un directo directamente desde OBS, pues se quedan ahí. Oh. Ah, claro, pues están más cómodos, ¿no? Sí, están cómodos. Yo encuentro que ver los directos en... ¿Cómo se llama? En TikTok está sumamente bien. Como que
Ah, perfecto, ver los directos en TikTok. No se ve mal, ¿eh? Se ve bien también. No me acuerdo cómo construir la MP5. Chan, no me acuerdo cómo se construye la MP5. Mayormente es porque la clase de la MP5 no la tengo. No puse el blueprint de la MP5. ¿Qué opinas de Demon Slayer, bro? Demon Slayer es excelente anime. Si estás buscando un anime shonen así de pelea, acción, de vez cuando bastante sangre, acción buena, Demon Slayer es excelente. No he empezado la segunda temporada, though. No he empezado la segunda todavía. La verdad, te esperas el Dub C, Fobox. Yo tengo ese problema, man. Te dejan los domingos tensos. Ay, yo me imagino que Attack on Titan tiene que estar durísimo, Fobox. Durísimo. Estoy viendo Boruto. Estoy viendo Boruto, me sorprende lo bueno que es. Me sorprende lo bueno que es Boruto. Yo estoy bien satisfecho. Lo caemos donde sea, ¿verdad? Dale, donde sea. Dale, suerte, señor. Corte. Chat, estamos haciendo una wager. Este es el que gane. El que haga más kill. Ok, el que haga. No, una wager, es un kill race, mejor dicho. El que haga más kill. Es mejor. No tenía placa, chat. Digo, perdón, no tenía balas para matar a ese tipo. Tenía un tono al bicho gigantesco porque como estamos en una kill race, quiero hacerme kill. La segunda temporada está brutal, la de Demon Slayer. Yo ni la he empezado. Es que me gusta ver los animes en inglés porque en inglés no tengo que ponerme a leer. En verdad siempre me gusta mucho. Ese loadout que él tiró, chat, fue buenísimo. Ese loadout fue buenísimo. Cuando estás en un kill race, si tú tiras el loadout ahí, es buena porque... Tú lo coges fácil, pero tu equipo va a pasar trabajo cogiéndolo. Oh!
Ok, chat, faltan tres capítulos para la reunión de la algo superior. Interesante, no sé lo que es eso, pero sabremos después. Ya, para que sepan, estoy bien concentrado para las personas que están llegando ahora, porque básicamente estoy haciendo una competencia contra Euren. Creo que estamos en empate. Ahora es que me di cuenta que estoy layando, chat. Tengo 150 de ping. Maté a ese tipo y me di cuenta que estoy layando. Se mató. Ese era otro kill. El tipo se mató. Se rompió las patas.
ese 6. ¡Let's go! ¡Let's go! Creo que estoy adelante, creo que estoy adelante. Bueno, estoy adelante definitivamente. Ahora, creo que gané. Creo que gané. Yo creo que gané. Él tiene que hacerse ahora mismo 8 kills para ganar esta partida. 8 kills. Y quedan 7 enemigos en el mapa. Yo gané. Automáticamente gané. ¡Let's go! No, papi, yo. ¡Inyéctate! ¡Vamos, inyéctate! ¡GG's! 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 Te estaba diciendo que te inyectara. ¿Qué pasó? ¿Eh? Te estaba diciendo que te inyectara. Para que te reviviera. No tenía. No tenía. Sí. No tenía. Estoy troleando. ¿La saco? Si quiere. El señor Kenny, él puede solo. Tiene 8 killers. Yo creo que él gana la partida. Sí, juega bien. Sí. Como ya, GG's. No creo que esa partida vuelva a suceder, señor Euren. Vamos allá. Sí. Ya les recuerdo que en el primero que gane 2. El mejor de 3. Mejor de 3, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mejor de 3, se dice sí. Acá en Argentina o en varios lados. Sí, esa es la palabra realmente. Es que yo siempre me sé esas cosas en inglés. Ya, mejor de 3. Hemos ganado la primera partida. Es el mejor de 3. Y después continuamos la próxima arma. Los componentes son... Tiene 16 GB de RAM y un Ryzen 7. ¿Mi computadora? Mi computadora tiene un Ryzen 9 5900X. Una 3080. RTX 3080. Y 32 GB de RAM. De 3200 de velocidad. Yo tengo una laptop gamer con disco duro externo, se puede jugar Warzone. Depende de los componentes. 16 GB de RAM y un Ryzen 7. Ryzen 7 y 16 GB de RAM suena bien, pero lo que falta es lo otro. Ay, se me olvidó mejorar la MP5. Esta MP5 no es la mejor. Esta MP5 no era la correcta, chat. Déjame pensar. Bueno, realmente estaba jugando bien. Me voy a quedar con esa MP5, picha. Pero tengo mucho ping. Tengo 152 de ping. Está difícil. Los francos está difícil de usar. ¿Dónde vive? Yo vivo en Puerto Rico. ¿Cuál es el récord de kills en resurgimiento? El mío es 16. El mío, Rodrix. Mi récord kill, Rodrix, es en resurgimiento. No sé. Siempre se me olvida contar. Yo creo que es 25 o 23. Pero siempre se me olvida contar. Yo sé que en Verdansk era 28. En Verdansk fue 28 mi récord de kill. Y esa partida está en YouTube, si no me equivoco. Vamos. Chat, recuerden pasar por el directo de Euren para que vayan a apoyarlo. Claro que sí, GG's, suerte, señor. Prepárate para el perreo. El bailoteo. Yes. Santana, ¿qué hay? ¿Cómo estamos, señor? Pues sí, de Javier es que yo aprendo muchas cosas de café. Como que ya yo era fanático de café, pero no era un bebedor educado. Ahora soy un bebedor un poco más educado.
Buren está matando a todo el mundo, pero yo me voy a encargar de comprar el loadout. Y hacerlo bien difícil para que Buren coja el loadout. Porque esto es una competencia. Ahora voy a robarle toda la de Buren. Porque yo tengo el loadout y él no. Ah, él no estaba peleando, lo que estaban peleando arriba un montón de gente. No le voy a dar con el internet que tengo, chat. Thank you for the 5 long months of subscribing significant. ¡Lady, con la suscripción! ¡Let's go! Muchas gracias por suscribirte, Lady. Te lo agradezco muchísimo. Yo estaba mirando. Que salí corriendo por ahí como un loco. Tengo que asomarme. No puedes salir corriendo por ahí como un loco, Super. Tienes que asomarte. Tienes que mirar. Tienes que utilizar tus ojos. Lady, gracias por la suscripción. Te lo agradezco un montón. Me voy a arriesgar. Este tipo está corriendo, así que me voy a arriesgar a coger mi loadout. Estoy acá, manito. Llegué, manito. Demorei, mas cheguei. Mas chega o bagulho. Maria. Deixei os manitos sozinhos, os manitos estão morrendo. Não! Perdi. Tengo 3 kills, chat. Estoy uno adelante. Opa. Lady, en verdad, muchas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias por las personas que se han suscrito en el día de hoy. Muchísimas gracias a Strifeel y a Licos por la donación del día de hoy. Se lo agradezco. ¡Oh, my God! ¡Los flips de Euren! ¡Dios mío! Enemy patrol. No. Eu tomei assim, né? No. Y él no tenía placa para colmo. Diablo, como yo perdí eso, qué asco. Y empate con Euren todavía. Fenomas, ¿cómo estamos? Suiza o Car. La Car me gusta más. Antes me gustaba más la Swiss, pero llevo tanto tiempo sin usar la Swiss que me gusta más la Car. No, very pretty. Lo tomé, ¿cierto? No. ¿Eh?
le rematé a esa persona porque no quería que él viera hasta el team. ¡Lady con 500 bits! ¡Está cego! ¿Cómo es que él está ahí? ¿Está voltando? ¡Ay, los dos tienen que estar ahí! Muchísimas gracias, Lady. Salga. No, mi mano, mira, miren cómo está mi mano. Miren cómo está la posición de mi mano. Para yo poder hacer esos tiros o tratar de darlo, yo tuve que poner mi mano de esa forma. ¿Qué pasó con Super Gordo? Oye, es verdad, ¿qué pasó con Super Gordo? Un moderador. Sentry, ¿está por ahí de casualidad? ¿Puedes prender Super Gold? Yo creo que es que está apagado. Yo creo que está funcionando de lo más bien, pero está apagado. Estoy perdiendo, chat. Estoy 4-6 contra Euren. 4-6. No puede ser. ¿Quién se suscribió? ¡Powbox! Señor, con calma. Gracias por las 5 suscripciones. Con calma, señor. Voy 7-4, ya estoy perdiendo todavía. Fuego, gracias por las. Gracias por el. Por todas esas suscripciones, pa. Al carete. Al carete. Muchísimas gracias. Vamos a un sniper, casi. Ok. El internet, chat, al garete. Oh, gracias por las 5 segundos, man. Mira para allá, Omega se llevó una. Sí, Omega se llevó una. Omega, gracias por el lurk, señor. ¿Se está trabando? ¿O soy yo? El juego está teniendo problemas de internet y yo también estoy teniendo problemas de internet en mi casa. ¿Por qué estoy teniendo problemas de internet? No sé. Buenísimo tiro, Euren. Chat, ya perdí este. Ya perdí esta vaina. Déjame. No tengo Steam abierto. Estaba pensando que a lo mejor tenía Steam abierto. Pero no, todo está bien. No sé, estoy teniendo problemas de internet hoy, chat. En la partida estoy teniendo problemas porque estoy en un servidor que no es mío.
Pero en el stream estoy teniendo problemas porque Liberty está teniendo problemas. Hola Super, siempre veo tus TikToks y algún día espero ser tan bueno en Warzone como tú. Y no quiero jugar solo, ver tus videos y stream. Muchísimas gracias, Ladel. Muchísimas gracias, señor. Sí, Ladel. ¿Qué más uno puede pedir? Muchas gracias, pa. Te lo agradezco. ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Estaba difícil eso. Yo creo que yo hubiese hecho lo que tú hiciste. Igual la zona cerró para el otro lado. Quizás si esperaba. Pero bueno. GG's. Vamos para la segunda ronda. Tercera, perdón. Una y una. Dímelo, gracias por el follow. No es justo, él tiene 40 de ping y más FPS. Fíjate eso, Drux. No importa. Esto es para divertirse. Esto no es un torneo ni nada por el estilo. Tú olvídate de eso. Tuve que bajarle el bitrate. Hoy me estaba pasando la misma shit y tuve que bajarle el bitrate. Sí, estoy teniendo problemas. Pero inconsistente, nada. Cuando es por internet, usualmente hay que dejarlo que se arregle solo. Tú puedes bajar el bitrate, pero no va, usualmente, muchas veces no arregla el problema. Lo que sí puede arreglar el problema es cambiarle el servidor. Eso sí puede arreglar el problema por completo. Uy, le mandé cuartetos. ¿La saco o jugamos igual? Yo, a mí me da igual. Le mandé sin querer. Me da igual, tú decides. Tú puedes hacer la decisión final. Adiós. Estaba hablando solo, sí. Ok. Ahí me da igual. Tú, si quieres quedarte, nos quedamos. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Una pregunta, ¿te has hecho más de 30 kills? No. Nunca me he hecho más de 30 kills. En ningún modo. Desde Venezuela, Ladel. Gracias, muchas gracias, Ladel. Yo juego con 300. Al carete, señor. Perdón, ¿qué me habías dicho? La dejamos, ¿no? Sí, me da igual. La podemos dejar. Okay. Está listo. Yo no tengo problema. ¿Qué? Igual. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. No sé cómo sobreviví eso, pero sobreviví. Euren no está con nosotros, está bien lejos. Someone's gonna get that.
No. Qué entrometido, mano. Qué entrometido. Lleva campeando ahí una hora. ¡Mire, qué embustero! ¡Eso no te lo cree nadie! ¡Nadie! Estoy abajo, chat. 1-0. Digo, 1-2. Estamos abajo 1-2 en estos momentos. 1-2. Super los juegos Warzone para divertirme, pero si pierdo en la última zona y me matan en la casa del campero, ya no es diversión. Tienes toda la razón. Morir en la casa del campero es un problema gigantesco. Adivino, en tu país son las 8 y 18 pm. Son exactamente las 8 y 18 pm, sí señor. Alguien más se le frisa como 2 segundos del stream y es solo un momento. A todo el mundo le está pasando, es culpa de mi internet. No hay nada que puedo hacer. Euren está arrasando y yo estoy manqueando. Euren tiene 7 kills. Euren tiene 7 kills, yo tengo 1 kill, chat. Sirius, ¿cómo estamos? ¿Quién es la que hay? No sé cómo puede jugar así. I mean, es difícil, pero nada, no se puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Este es un equipo de bots. Diablo, el tipo manqueó. ¿A dónde le estaba disparando? ¿Será para que él me matara? Un equipo entero arriba. Pero estoy sin placa, por eso no quiero pelear.
Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acabaron las... Dímelo, gracias por el follow. Al fin se... Seis diez, chat. Estoy 6-10. Mira, conseguí las de Franco. Por fin. No. That's a kill. 150 ping, let's go. Estoy acercando, chato, ya puedo ganar. 9-10, 9-10. Estoy haciendo el comeback. Tengo 9 kills. ¡No! Mi kill. ¡Yes, empate! ¡Empate de esa forma! ¡Increíble! ¡Increíble! Le robé el kill bien duro. Estamos empate, 11-11. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Dímelo, gracias por el follow. No. 12-11, chat, 12-11. Le pasamos por una. 12-11, 12-11. Let's go. Let's go. Podemos ganar, podemos ganar. Espérate, yo no vuelvo a spawnear. ¡No! ¡Yo no vuelvo a spawnear! ¡No me di cuenta! ¡No! Euren se hace un kill y él gana. Euren se hace un kill y él gana. ¿Por qué tú no mueres? ¿Por qué tú no mueres? ¿Quién te dijo que no muriera? Tenías que morir, esa era tu muerte. No puede ser, pero alguien mate a esta persona. Alguien mate a esta persona. No. Ay, no puede ser.
¡Mátenlo! ¿Por qué Euren no muere? ¡Inmortal! Ya ganó. ¡Qué forma de morir! ¡No! ¡Qué forma de morir, compañero! ¡Ay, qué peleado que estuvo, eh! ¡Diablo, tú no morías! ¡Tú te quedabas a uno de vida como 7 veces! ¡No puede ser, GG! ¡Ah, no, no! Estuvo muy peleado, sí. Sí, estuvo buena. Cacho, me hizo un comeback ahí. Tú tenías 7 kills, yo tenía 1. Yo veía, me fijé, tenía 8 kills, una voz. Y de repente miro 10-9. Sí, sí. Este te asustaste un poquito nada más. No, 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 no me asusto yo. Ah, diablo, macho alfa, mala mía. No me asusta el perreo. Oh, ah, ok, sí, sí. Bueno, chat, vamos para entonces la segunda ronda, ¿no? Dale. Segunda vamos, ronda. ¿Vas a hacer el canicas o ya hiciste las tres canicas vos? Yo hice las tres canicas ya, ¿tú lo hiciste ya? No, no. Sí, sí, ya hice. Solo que tengo que armar el armamento. Sí, igual, armamento. Igual, igual. Ok, listo, después hablamos. Dale, dale. Bueno, chat, ahora vamos para la segunda ronda. Perdimos la primera ronda de Super Canicas, pero no importa. Vamos para la segunda ahora. La segunda era... Sería bueno hacer privada, no sé. No puedo hacer privada. Literalmente no puedo hacer privada porque no puedo aceptar más amigos. Voy para la segunda. La segunda me la enviaron por aquí, por Twitch. Mala mía, chat. Yo sé que no he leído por un tiempo, pero... Cuando el enfoque es crear contenido, a veces sacrifico un poco el chat. Tengo que buscar... CLVZ, ok. Diamati con autómata. Diamati y autómata, eso es lo que tengo que usar. Qué algarete estas clases de armas, ok. Autómata. Vamos acá. Automatón en inglés. Automaton. 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 Mercurio. Esta cosa. Esta cosa. Creo que esta cosa. Y creo que esta cosa. Entonces, de la retícula. Le voy a poner una que puedo usar de cerca también. Porque como secundario tengo unas diamati. Si me quedo sin bala o algo así, le puedo cambiar más esto. 75 balas, munición. Lengthen. Tight grip. Nos fuimos tight grip. Y aquí fully loaded. Va a estar fully... Loaded. Vamos con la diamati. Me pidieron una diamati. Diamati era Cold War, ¿verdad? Cold War. Agencia. Task Force. 30 balas rápidas. No me quiero ir duales. Pues de rata. Me voy. Tiger Team para correr rápido. Y esto para apuntar rápido. Team Throwing Knife. Ya estoy ready. Al fin se acabaron. La tiras cuando quieras. Ok, estoy armando la segunda. No, era con Ghost. Con Ghost, con Ghost, sí. Es verdad. Ahí me dieron una Diamati y una Automaton. Ok. Sí. Dígamelo, gracias por el favor. Quería que me dijera que le dieron a él. Empire Gaming, ¿cómo estamos? The Worst Gamer, que es la que hay. De verdad es que el campo de visión ayuda a Rantan. El campo de visión de consola es un bochorno. Ustedes en consola están en una desventaja tan absurdamente larga o grande. La desventaja es como así. Jugar en consola es una desventaja absurda. Ahora, no significa que eres un mal jugador porque estás en consola. Eres un mal jugador en consola y eres un mal jugador en cualquier consola.
En PC también. Bueno, yo me puse templado, está bien, ¿no? Cualquiera de las dos se podía. Sí, se podía cualquiera de las dos. De hecho, yo creo que me va a copiar de ti. Se me olvidó que ser un thing. O me pongo high alert. ¿Me puedo poner cualquiera? Sí, cualquiera. Me eligieron Grossa y Diamati. Grossa y Diamati. Grossa para larga distancia. Yeah, huh. No la probé nunca. ¿Te pusiste Grossa para larga entonces? Sí, Grossa para larga. ¿Con mira por 3? Sí. No, microflex. Larga, media. Ah, ok, sí, son media. Ok. Está bien, yo creo que hubiese hecho esa también. Dígamelo, gracias por el follow. Yo tengo algo un poquito más balanceado. Vamos a probar el retroceso. Chat. Perfecto. Eso es lo que quiero. Ya ganamos, chat. Ya le ganamos a Euren. Oficialmente soy mejor. Esta explicación merece tu follow. Eso. No sé. Dime tú. ¿Lo merece? ¿Crees que recibiste algún tipo de audiencia nueva por el video? Gracias por el follow. ¿Tienes idea? La verdad no me doy cuenta. ¿Cómo me daría cuenta? En verdad no sé. Yo creo, sí, yo creo que si eres un creador de contenido pequeño, tal vez te vas a dar cuenta. Pero yo creo que no va a hacer mucha diferencia cuando estamos en esa cantidad de seguidores. No creo que se haga notar. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se... Tal vez con gente que te diga, ah, te conocí por Super. Algo así. Acá, o sea, no en TikTok, pero acá en Twitch puede ser que algunos... Y en TikTok también, viste, en el vivo de TikTok también. Ah. Varios que te conocen. Right. Muchos te conocen. Sí. En el vivo de TikTok hace más sentido, tienes razón. Sí, bueno, sí. Suerte, compañero. Bueno, suerte. Bueno, chat, empezamos la segunda ronda. Nosotros perdimos la... Bueno, chat, empezamos las... Pausa. Bueno, chat, empezamos la segunda ronda de Super Canicas contra Euren. Aquí determinamos quién es el mejor jugador de Warzone con cualquier arma. Euren es un manco. Porque lo digo yo. Empecé eso muy tarde, chat. Lo empecé muy tarde. Tengo que concentrarme. No puede ser. Increíble lo que acaba de suceder. Increíble. Le metí un cantazo al mouse que estaba en mi escritorio para la segunda computadora y me hizo sacar el menú y perdí. Me morí. Manqué. Jefe, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estamos? Jolvi, gracias por la donación de los 100 bits. ¡Let's go! ¿Dónde están las armas? Dios mío. Cero uno, chat, 01.
Diego, gracias por los 100. Cometí tantos errores ahí que también me abochorno. Qué asco. Diego, gracias por los 100, gracias por los 100. Yo espero que Uren no muera ahora mismo. Eso fuera bien decepcionante. Estamos bien. Estamos en empate, 1-0. Digo, uno ella. Ya que le está buscando chavo, yo voy a aprovechar y matar gente. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Let's go, el combat. El combat, chat, el combat. Yo no sabía que se podía coger por ahí, chat. ¿Quién sabía que se podía coger por ahí? Diego, gracias por los 100, te lo agradezco un montón. Let's go. De nada. Tú sabías lo que venía. Me dijo de nada. Okay. Oh. Okay. Oops. Pantalla incorrecta. Diego, gracias por los 100. Gracias por los 100 bits de nuevo, señor. Ya llevas 300. ¿300 bits? Gracias por tu cooperación a la causa puertorriqueña. Te lo agradezco. Espérate, me dijo de nada de nuevo. Let's go. Es mi kill. 6-7, chat. Ay, Dios mío, botón incorrecto de nuevo. Estoy manqueando, chat. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Gracias por los follow, chat. Gracias por la gente que está siguiendo el canal. Se lo agradezco bastante. Enemy soldier incoming.
enemy trackers. Fire sale is active. Buy station costs are recovered. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acabaron. Ay, mami. Enemy UAV overhead. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acaba. Enemy soldier incoming. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acaba. ¿Escucha a alguien aquí? Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acabaron las clases. ¡No! ¿Cuánto va? No quiero ver cuánto va. 7-13. ¡Let's go! 7-13, chat, 7-13. Podemos ganar. Todo está en las manos de que Euren no esté craqueado. Dream, ese tipo de mensajes que lo spamean de esa forma, tienes que borrármelo, Dream, por favor. Strifefield, gracias por los 2750 bits de nuevo, señor. ¡De nuevo! Te dije que no, pero lo hiciste. Te dije que no lo hiciera. Dije que guardara el dinero para el jueves. Porque el jueves tengo un evento donde potencialmente tú puedes aparecer en un video de YouTube. ¿Qué tú crees, Eurin? ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Sí, cómo no. ¿Cuántas me faltan? ¿6? Te faltan pares. 3, 6. Sí, 6. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Ya perdió, chat. Ya perdió. Trata de ganar la partida por lo menos. Pero sí, no puedes ganar. GG's. Pegu. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado la jugada de Oren empieza en este momento. Te están llegando muchos mensajes ahora. Dímelo, gracias por el follow. Sí, dicen eso en el chat. Sí, es medio gracioso cuando lo dicen, actually.
Bueno, vamos para la segunda. Vamos para la segunda ronda. Vamos. Esta es la partida que determina quién es mejor. La anterior no. La anterior no cuenta. Esta es la que cuenta. Ok, entonces en esta hay que trejardear a lo loco. Esta es la que cuenta quién es mejor. Dímelo, gracias por el palo. Uy, le mandé cuarteto. Es que estoy muy acostumbrado a mandarle cuarteto. ¿Seguimos? A mí no me molesta, sí. Okay. Lo mismo. De hecho, yo creo que es mejor porque podemos vivir más. Claro. Gracias, Tali. La segunda ronda empieza en este momento. Euren contra Super PR. El momento de la verdad. Super PR se queda. Se va 2-0. O se empata la serie. Este es el momento de la verdad. El momento que estamos esperando. El perreo inicia ya mismo. Ustedes me dicen, ¿quién va a ganar en el chat? ¿Supermanco o Super Euren? Vamos allá. No. 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 No pude matarlo, chan, no tenía bala. Trifir, repito, señor, gracias por esa donación. Ya llevas $40 en un directo. Eso es estupidísimo. Estupidísimo, muchas gracias. ¿Dónde está Euren? Euren tiene $10,000 en su bolsillo. ¿Dónde está? Míralo ahí. Dame el loadout, gracias. No, lo voy a tirar al agua. ¡Oh! ¡Casi me roba eso, Casi. No te lo creo. Tres, ¡habían tres personas! ¡Tres! Las diamantes sí se pueden sí se pueden poner doble. Las diamantes sí se pueden poner duales. Se puede. 2-1, chapa, 2-1. 2-1 es por estos momentos. Ya. Mas a caixa dele tá aqui embaixo. A caixa dele tá aqui.
Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se acabaron. Y más banda. Él es yo. ¿Qué hace? Me deu um tiro na cara, cara. Que isso? A pistolinha, velho. Me deu um tiro na boca 12, velho. Que isso? A pistolinha tá igual a 12 lá. Dá um tiro com um, tiro com a outra e acaba. Fuckers have me sighted. Hay demasiada gente aquí. Dígamelo, gracias por el follow. La gente no para de llegar, chat. No paran de llegar. Vamos a ti. Todavía estás por ahí, Lady. Muchas gracias por el apoyo en el día de hoy, compañera. Oh, no. Yo voy a caer en el lodo y voy a seguir corriendo para allá. O sea, voy a caer aquí, coger mi arma y seguir para... Ok, never mind, hay un montón de gente aquí, picha. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Está chillando ahí, está chillando ahí. Está encima. ¿Qué es, wey? Dos shifts a carga. Hasta la gente que estaba aquí, no entiendo. Lo escuché. Reaccioné tarde. Te sigo en TikTok. Gracias, Bart. ¿Cómo estamos? Oye, PR. ¿Cómo pongo las diamantes doble? Es una ventaja, uno de los accesorios que tienes que ponerle. Es uno de los accesorios. Lee los accesorios. Mi nombre es Super, para que sepa, ¿ok? No es PR, es Super. Pero ¿cómo por qué intento poner los dobles? No sé si pone inventario, la selección de culata o ventaja. Es la sección de accesorios. No sé qué accesorio específicamente, creo que son los... No sé, creo que se llama ventaja. No estoy seguro. No estoy seguro en qué categoría están esos accesorios. Tengo esa persona ahí arriba. Tengo esta persona aquí. Puedo caer en el lodo, puedo caer. Você acha que era meu que foi lá, foi que matou? É não, era do que ele falou. É? Você tá com ele? Eu peguei no chão. Se imaginam, chat? Si no llegase por esas mierdas de armas, yo creo que yo me lo hacía. Jonu, ¿cómo están? Ok, si puedo, cuando juegues, sigo subiendo de nivel las diamantes. Gracias por el dato. Tranquilo, pa. Sí, sigue subiendo de nivel y lee los accesorios. Lean los accesorios. Hay que hablar claro, chat. Un 40% de ustedes son bien vagos. Bien vagos. Y no quieren leer. No. Oye, hemos tenido unas partidas muy buenas. Sí, esta fue media. Sí, esta estuvo caquita. Mucha gente. En ese lugar, eso estaba apretadísimo. Sí. Apretadísimo. La caja estaba imposible en el lodo. Sí. Bueno, me parece que estamos en empate. Si lo llevamos a ese nivel. Estamos en un empate, sí. Ahora armamos el tercero lodo. El tercer lodo era sniper, ¿verdad? Era sniper, sí. Pero vos ya habías jugado con sniper, ¿no? Ya yo jugué con sniper, pero fue porque la persona que me escogió ese loadout me dio sniper como quiera.
Ah, ok, ok. Bueno, listo, lo armo y hablamos. Dale. Chat, no me acuerdo quién era el que ganó. Tercer lugar, ¿quién fue tercer lugar? Tercer lugar nunca me mandó la clase. Tercer lugar nunca me mandó la clase de tercer lugar, chat. ¿Quién era el tercer lugar? Era Morales. Morales nunca me mandó la clase, chat. ¿Qué hago? ¿Uso la misma que tenía la clase anterior? Porque Morales nunca me dio la clase. Voy a preguntarle. Euren, tengo un problema. ¿Sí? La persona que llegó tercero nunca me dio la clase. Ahora es que me di cuenta. ¿No está ahora? No está en el chat. Y que elija algún otro. Ok. ¿No? Está bien, que escoja uno. Otra persona. Dígamelo, gracias ya. Por el follow. Al fin se... Chat, una persona que sea nuevo en el canal, díganme un franco, puede ser cualquier franco, y díganme una SMG, cualquiera, lo que ustedes quieran, un franco y una SMG, la que ustedes quieran, yo voy a escoger a uno de ustedes. Nicolás, nos fuimos, tú eres el más atento que está, instantáneamente. Nicolás, dime un franco y dime una SMG. Nicolás Sven. Dime un franco y dime una SMG. Vamos allá. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. La Swiss. La Swiss y qué SMG. Una car y una OTS. Car OTS. La cambiaste a la car. Ok, car OTS. Nos fuimos. Car OTS. Requested por Nicolás, que está bien activo. Yo pregunté y el tipo rápido. Oh, toma, super. Esta es la que hay. Esta es la arma que yo quiero que tú utilices. Yo digo, pues claro, señor. Si me lo dice Nicolás, hay que usarla. Car. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se... Focus. Esto. 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 Escucha. Esto. Y... Scope. Y por último... Ah, yo le dejo la que tiene, pichea. Entonces, de la OTS nos vamos con esto. Esto. Ay, eso era, espérate. Yo no me acuerdo cómo construir las armas de Cold War. A mí se me olvidó. Hace tiempo que no las usamos, a mí se me olvidó. ¿Estoy bien? Sí, señor, estoy ready. La puedes tirar. Me eligieron M82. Se cae a pedazos. ¡Oh, no! Espérate. Lo tengo ahí en la lobby, ¿viste? Esto suena injusto. Yo escogí a alguien random y el tipo me dijo car o TS. Y para. ¿Y si vamos los dos con M82? Vamos a hacerlo. Lo que quieras. Me quedo con la OTS que me dijo el... Me quedo con la OTS y yo me voy a MG82. Yo puse la M82 de la de nieve, ¿viste? La skin que tiene nieve. Y la dejé así tal cual como está, pues no la tengo ni leveada. Voy a poner la de nieve. Pero yo sí la tengo leveada, así que yo voy a poner los accesorios que me dé la gana. Dale. ¿Dónde está la de nieve? Ah, ya la conseguí. Sacale el... Ah, los accesorios no son malos. Las balas están muy pesadas, las balas están demasiado pesadas. Hay que ponerle 7 balas obligado. Y echar la M82 para largas distancias es buenísima, ¿ok? Para largas distancias, esta es de las mejores francos.
¿Cuál es la M82? Espérate, antes de yo estar hablando mierda. ¿Cuál es la M82? Estamos los dos en la lobby con eso. No, no, embusté en la ZRG. La M82 es un disparate. La M82 no sirve, pichea. Estoy al garete. Esta no es la que yo quería decir. Esto es una basura de arma. Oye, esa arma tuya se ve muy grande, señor. La tuya también. Oh, ¿te gusta mi arma grande? Alexandre, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Bruiser Grip. El Bruiser Grip no me deja apuntar más rápido, ¿verdad? No. Me da aiming stability, lo cual es muy importante. Pero vamos a ver. Si la encuentro muy lenta, le quito el combat recon y le pongo otra cosa. Vamos a ver. Vamos a subir MP40, por favor. Que sale con este sniper. Pero todas las armas se suben igual, pa. Ninguna arma requiere una forma específica de subirla de nivel. Todas las armas se suben igual. Solamente tienes que utilizarla. ¡Pum! ¡Pum! Vamos a probarlo con otra gente acá. Dios mío, qué asco. Espérate, esta arma es semiautomática. ¿Quién tú eres? Tenemos un stream sniper en el party. Suena hermosa ese sniper. Estoy de acuerdo, suena muy bien. Me gusta cómo suena. Oye, Super, si sabes cuál fue mi error, que solo mejoré la MP y no otra arma como la CAR de Warzone. Bueno, la MP40 todavía es muy muy buena, o sea, no te diría que es un error. Ahora, si subiste esa arma de nivel y después no subiste más ninguna de nivel, sí cometiste un error. Pieza por pieza, los GPU están carísimos. 100% de acuerdo. Están demasiado caros. Me queda la aquí, chat, porque esa gente está cayendo allá. A lo mejor hay una arma aquí que yo pueda coger y la hicería. Esto fue exactamente lo que hicimos, pero no matamos a nadie. Pero ese era el plan. Lo importante era que entendieran el plan. Fragmentation. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? ¿Alguien te invitó, Franco? ¿Eh? Mira eso, ni apuntando me dio. 1-0, chat. Estoy perdiendo.
Dímelo, gracias por el follow. Al fin se... ¿Qué match, man? Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acabaron. ¡No! Peu, tú puedes. Peu, tú puedes. Tú eres el mejor. Peu. Vamos, tú eres el mejor. Esta es la primera persona que me revive en los últimos 8. Esta es la primera persona que casi me revive en las últimas 8 partidas. Tres uno, let's go. El MVP, chat. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se... Pero eres el mejor. Es que tú eres el mejor jugador del mundo entero. Gracias por ser tan bueno. Esa muerte merece tu follow, sí. Otra partida de esa. Hice 0 kills con el Franco. 0. Yo no llegué ni a sacarlo. Yo traté, y cuando traté fue que morí. Otra. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se... Tengo un plan, chat, tengo un plan. ¿Quieren ver mi plan? Vean mi plan. ¿Están viendo mi plan? Vean mi plan. Boom. Con eso apuntamos más rápido. Este es el plan. Con eso apuntamos más rápido. ¿Ya no ocupan la Howell? Sí. Sí. La utilizo de vez en cuando. Sí, señor, la utilizo. Sigue siendo de las armas más divertidas para mí. Este es el plan, chat. No tenemos tanta visión, pero no tiene retroceso. Está bien fácil de controlar. ¿Les gusta el plan? Euren, yo gané esta partida en este momento. Oficialmente he ganado la partida, señor Euren. Fuerte respeto. Lady, ¿le gana a Super en un 1v1? De Warzone no, pero de Juan B. Juan, tal vez sí. De Juan B. Juan casi me gana. Así que depende en qué categoría le estás preguntando. Warzone no es el único juego que existe, ¿eh?
Si quieres saber quién es el mejor gamer entre yo y Lady, pendiente al video de YouTube que sale el jueves. Video de YouTube el jueves en mi canal de YouTube, Super PR Plays, pendiente al video, sale el jueves. ¿Te crees cool porque me puedes dar una vez? ¿Eh? ¿Pero quién me está dando? ¿Dónde tú estás? ¿De dónde tú me disparas? Vamos Xerito, Dios mío, qué clase de partida. Qué partida me dieron Xerito. En verdad nunca entendí cómo hacer estrategia en ese juego. Nunca entendí. Dímelo, gracias por el follow. Al fin. Qué felicidad, ya no hay que hacer más nada. Creo que voy para los circulitos de nuevo. Dímelo, gracias por el follow. Al fin. Hace voce, ando. Tengo Dead Silence. Wow. Primer Dead Silence que me sale en un año, chat. Dos Dead Silence. Espérate, los voy a usar ahora mismo. Ahora mismo los voy a usar. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se. Voy a comprar el loadout. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha. Y coger mi Dead Silence. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. ¿Con quién tú peleas? ¿Con quién él pelea? Está viendo cosas. El tipo está viendo cosas. El tipo está viendo cosas, chat. Paracaída, chat, en paracaída, creo que están en dirección a security. En mil años yo mato a esa persona, en mil años. Dame mil años y yo mato a esa persona, se los prometo ahora mismo. Está down, yo creo. Dímelo, gracias por el follow. Al fin. Yo creo que la persona que está ahí está down. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se.
Gracias por los kills gratis, señor. Dímelo, gracias por el follow. Creo que estamos ganando, chat, creo. ¡9-2! Estamos ganando por mucho. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acabaron las clases. Fuckers have me sighted. ¡Qué partida! ¡Dios mío! ¡Oh! Eso quedó bien, bien apestoso. Las balas están hechas de cosquillas. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se acaba. ¿Qué hay, Trifil? ¿Cómo estamos? Dios mío, la persona que hizo esa PPCH tiene que volver a nacer. Pero no me toque, no me toque. Euren tiene una P90. Nah, Euren no va a ganar con eso en su vida. Euren tiene una P90. Eso es un chiste. Ese tipo del RPG me está sacando de quicio. Se le cayó el stream a Euren. Le estaba pasando lo mismo que a mí, asumo yo. Mira el tipo de la el tipo de la RPG. Vamos a ver, chat, para que veas qué bueno es. Dímelo, gracias por el favor. Ya me aburrí. Ya me aburrí de la RPG. Dímelo,
Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acaba. La gente. ¿No hay más gente ahí atrás? Mucha gente en prisión. Fragmentation. Les explico, chat, esa persona yo lo vi ahorita. Cuando tiramos el snapshot, yo vi a esa persona con el snapshot. Tengo que cambiar de posición. No puede ser, la OTS hace cosquilla, pero ¿qué fue eso? Dios mío, ¿cómo es posible? 17 kills, esta era mi partida para hacer algo. Pero creo que ganamos, 17-6. Ganamos, chat. Qué mala partida. GG, señor. Por lo menos para mí. Sí, no, pero tú tenías una P90, claro, pa. Sí. Eso estaba muy difícil. Sí, yo cuando me di cuenta que tú tenías esa arma, yo dije, nada, no hay forma de que tú ganes. Está muy difícil. Ay, Dios. Bueno, GG's. GG's. Porque estamos... Fede. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Bueno, Oren, ¿qué quieres hacer? Yo tengo 30 minutos más. Jugamos normal, ¿querés? Con las armas nuestras. Sí, sí, ¿quieres darle unos 30 minutitos? Hasta yo me voy a las 10. Son las 9 y media. Dale, de una. Vamos a jugar así con nuestras armas. Pues dale, vamos allá. La M13 que usé, la verdad que está muy buena la M13, ¿eh? Sí, a muchas personas les gustan mucho la M13. No sé si le subieron el daño o qué, pero está pegando re lindo. Yo creo que no, yo creo que... A ver qué fue lo que le pasó a la M13. Yo me acuerdo. Yo sé que hubo un tiempo que la bofearon, pero la Kilo todavía era significativamente mejor y no se usaba. Claro. Entonces, el problema de la M13 es... Pichea, no sé. Era el daño, me parece, de la M13, pero la verdad que a los que le pegaba, deleteaba. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Dale, mando. ¿Qué hay, negritos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Qué la que supe? ¿Cómo estamos, Trifield? Sí, yo estoy ready. Somos lo que sea. Al fin se ha acabado. Tú estás usando mucho la XM4, ¿verdad? Sí, uso mucho XM4 y Fara. Que van muy bien. XM4 y Fara. ¿Vos qué estás usando de principal? Dímelo, gracias por... En Renacimiento XM4. En Renacimiento XM4, sí. Sí, sí. Y como secundaria la MP40. Perfecto. Bueno, fuimos traídos. Esta vez sí tenemos comunicación. Ahora sí.
Chat, esta vez sí nos vamos a estar comunicando, así que yo voy a ponerme el push to talk. Voy a ponerme el pedal. Me voy a poner el pedal para hablar con ustedes. Liamsi, ¿qué hay? ¿Qué es el super canica? Liamsi, ¿cómo estamos? Mira, Liamsi, si tú entras a mi TikTok ahora mismo y buscas en las miniaturas. Buscas en las miniaturas. Unas cosas que se llaman super canica. Vas a entender. Pero esta es la primera vez que lo integro con otro creador de contenido. Entonces, los dos hicimos super canicas. Nuestros seguidores escogieron las armas. Y hicimos tres kill races diferentes. Tres kill races. Primera ronda la ganó Euren. Segunda ronda la gané yo. Y el desempate lo gané yo. Así que soy el campeón de super canicas. ¡Vamos, chat! ¡Por el contenido de TikTok! ¿Qué hay, Liam? ¿Sí, todo bien? ¿Cómo te ha ido el día, señor? By the way, la computadora me va a millón, señor. A millón. Me va tan y tan bien, Liam, sí. No sé si estoy cometiendo un error, tú me dices. Pero me va tan y tan bien que quité el full screen. Me fui full screen borderless porque así puedo hacer más cosas, puedo hacer multitasking. Me va demasiado donde bien. Bueno, yo siempre caigo en control. Control, ah, sí. Yo siempre caigo ahí, sí. Hay un montón de gente. Vamos sí. Para allá. Por eso caigo ahí. Yo caigo en prisión siempre. Ok, pues próximo le metemos allá. No, pon full screen, se juega mejor. Sí, lo sé. Pero el multitasking, Liamsi. Está bien, no cacho a nadie. Gracias por el follow. Al fin se acaba. Te tengo. No. ¿Dónde está ese? Ah, es. No sé de dónde salió. Buena marca. ¿Mataste, no? Lo tumbé, pero no lo pude rematar. Yo me arribo. Haz lo tuyo. Me cago en las nalgas peludas de su madre. En la gaming PC nada más tienes que tener el juego abierto. Pero si tienes doble PC. Te entiendo. Pero ¿tú crees que causa delay o es por los FPS? ¿No tener full screen causa delay o es solamente por los FPS? Voy a subirles por el otro lado. A los tres juntitos de la mano. Los tres de la mano, ¿eh? Primer piso. Ok. ¿Es esta, Sandy? No sé dónde está. Creo que está en el tercer piso. Sí, en el techo había uno. No, fallé todos los tiros. Uy.
Sí, están todos. Me quedo vivo, me quedo vivo. Sí, están juntos todo el tiempo. Hola, Ochoa. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Para pasarnos. Let's go. Bien. Muy buena. ¿Vieron eso, chat? Les explico. Con el segundo tipo me quedé sin bala. So, cogí una arma del piso cualquiera. Yo vi la MP40. Si no cogía la MP40, como quería usar esa arma. Y cambié de arma solamente para no tener que recargar. Y poder matar al tercero que estaba subiendo por las escaleras sin tener que recargar. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado la clase. Estoy pushando esta casa. Voy con vos. Están arriba. Ay, me agarró uno afuera, justo. No lo puedo creer. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se... Esta fue 100% mala mía, chat. Me encanta que nos enseña que hace una jugada. Qué grande. Literal, hay veces que he tenido el juego en Borderlands sin darme cuenta y juego horrible. Luego me doy cuenta. Vamos a hacer el cambio ahora mismo, entonces. Voy a ponerlo en full screen. Vamos a ver si me vuelve un demonio. Aunque hoy estoy teniendo un buen día. Hoy estoy en demonio. ¿Quién tú te crees que eres? ¡Explícame! ¿Quién tú eres? ¿Dónde? De Superstore. Lisa Teamway para eso. ¿Me aturdieron? Subiendo las escaleras. Y hay otro abajo. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. A todo el mundo allá arriba. Voy a mirar por la ventana de afuera. No, he cometido un error. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acaba la clase. Ay, estaba hablando muteado. ¿Qué, Franco, es mejor el HDR o M82? No se la esperan nunca. Para largas distancias. Nunca. Es
Es buenísima. ¡No! Hay un par de gente aquí. Este se sabe mover. Esa persona que me mató se sabe mover. Pichea, no sé qué está haciendo. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Me da la clase de la MP40 y la XM4 XM4 y la MP40, las dos están en el loadout, en el documento de armas. Si no es exclamación armas, vas a conseguir las armas de ambas. El loadout de ambas armas. Voy a tratar de caerle en mi arma. Creo que eran tres los que estaban ahí, ¿eh? Es difícil escoger las armas todavía. Increíble. Sí. Están los tres arriba, ¿eh? Ok. Ahora caigo. Ahí con vos. Hay armas todavía ahí, ¿no? Sí. Me rompieron placa. Dígamelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Llegando. Marca. Acá. Ay. Tenía nada, man. Están todos jugando muy juntos. ¡Fuck! Eso fue mala mía. Vamos con otra. ¿Cuántos kills teníamos, no vi? Sí. Dígame, tenías 10 y yo 5, 6. Ok. Tex, ¿cómo estamos? ¿Cómo le damos para tener dos barman en un solo pack? Es que no es. No sé qué lenguaje es ese, señor, pero te agradezco el comentario. Te agradezco por estar en el chat, señor. Muchísimo. Muchas gracias, Maurix. Eres el mejor. ¿Funcionaron las fotos? ¿Están funcionando las fotos, chat? ¿Alguien tire foto? Quiero ver si funcionan. ¿Y el Super Gordo? ¿Se me olvidó el Super Gordo? ¿No lo hemos prendido, chat? ¿Qué está pasando aquí? ¿No deja el Super Gordo? Ya deja. Gordo. Ya deja, a mí se me olvidó por completo. Gordo. Joseph, te voy a hacer mod. Gordo. Cuando lo quieras me avisa. Gordo. Yeah, Deathstroke. Una clase para la STG, también la tengo en el documento de armas. Si no, exclamación armas. Ahí vas a conseguir todas las armas que yo 100% recomiendo. Si las armas están en ese documento, 100% las recomiendo. Y Jonas le mandan saludos a Super. Dígamelo, gracias por el flag. Gordo. Saludos, ¿cómo era? Abdiel y Jonas. Abdiel y Jonas. El mejor de todos los tiempos, ese es pana mío. Okay. Gordo. Sí, ah, sí. Vamos ahí donde marcaste. Cuando marcó el verde. Yo no marqué Gordo. Nada, pero sí estoy cayendo ahí. Esta persona es el mejor jugador de todos los tiempos. ¡Ay, arriba! Gordo.
Qué forma de robarme un kill al tipo. Gordo. Hay uno abajo y uno en paracaídas. Oh, están aquí. Gordo. Gordo. Muchas gracias, Manzana BK. Muchas gracias, brother. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se acaba. ¿Cómo lo hice? No sé. Te digo, te miento. Son todos brasileños, ¿viste? Hello. Está loco ese. Me lo he llevado. Llevo, pobre. Estás es portugués, no entiendo. Sí, es portugués. Ah. Oh. De Brasil estos servidores. Uy, tengo uno acá. Gordo. Buena. Aquí no arriba, yo creo. ¿Trae la plata este? Sí, entre ustedes tienen para comprar. Sí. Uno tiro. Vaya, ya vi. Airstrike aquí. Ah, mira, compraron lodo acá arriba. Ya llegamos, entre nosotros. Oh, fui por ahí. Ah, no, no tenemos. Ah, no hay tienda, acá. No hay tienda. La tienda está atrás. Hay gente en el techo, cuidado. Tal vez está atrás. En el techo hay gente. Yo creo que los puedo distraer. Estoy explorando zona. Bueno, compro y me adelanto. Sí, pero estoy distrayendo, yo creo. ¡Ah! Me subió uno. ¡No! Ok, hay tres personas arriba. La compré, Ok. Si quieres, tírate y los esperamos. Les agarro la zona ahora. Estoy llegando. Pero a ver si se saltan. Maté uno. Maté otro. Ah, está un tiro el otro, ¿Dónde? ¿Se revivió uno? Se revivió abajo, sí. Te ayuda ahora. Gordo. Hay uno más del otro lado. Hay uno con Ghost. Creo que está conmigo. Sí, y creo que hay gente abajo también. Me estoy curando. Ok, sé que hay gente en la tienda. En el lodo. Buena, buena. Gordo. Hay otro allá adelante, ¿lo ves? ¿Izquierda acá en la calle? No lo veo. Buenísimo. Tírame un poquito, así me compro placas.
Voy a seguir para control. Cinco. De parte de Euren, vamos, ¿cómo estamos? Gracias por llegarle, señor. Ay, me baja aquí, me baja aquí. Sí. Buenísimo, hasta dónde. Voy a seguir por acá. Ay, tengo uno atrás. Yo me curo. Conmigo. No puede ser. Estaba corriendo el otro yo. Tiene escopeta, cuidado. No, tenía lanzamisiles. Tiene escopeta y lanzamisiles. Ay, Dios. Me quedaron ahí esperando. Qué persona más tóxica. Ya lo estaba 7 sí. días, era buena, chat. ¿En los servidores tuyos también juegan con lanzamisiles así? No. Yo no muero no tanto, contra ¿no? un RPG desde hace 1000 años atrás. Encima se murió solo también. Increíble. Gordo. Esta va a ser mi última de Oren. Sí. Bueno, estuvieron buenas las partidas hoy, ¿eh? Sí, estuvieron buenísimas. La foto no funciona. ¿No funciona la foto? Esta es una win. Yo sí. Fácil. Te pongo presión. Con los ojos cerrados. ¿Por qué no funciona la foto? Se puede comprar la foto, pero no funciona. No sé. Eso tengo que arreglarlo fuera de stream. No hay otra break. Estoy viendo tu directo y el de Oren algún día puedo jugar con ustedes. Es mi sueño que te acabe de seguir, que hay Abdiel. Ese sueño fue un poquito rápido, ¿eh? Fue como que, ¡oh! Tengo un sueño. Mira, va, yo juego con seguidores los sábados, ¿ok? No creo que podamos jugar yo, Euren y tú un día. Pero si vas a poder jugar conmigo algún día, usualmente son los sábados. Usualmente. Este sábado voy a jugar con seguidores y con Lady. Gordo. Para que sepan, chat, este es el calendario de esta semana, ¿ok? Este es el calendario de esta semana. Estamos ahora mismo, hoy martes, jugando con subs y estamos haciendo super canicas junto a Eure. El jueves vamos a tener un 1v1 contra Sentry. El jueves. Y el sábado vamos a estar haciendo super reacciones, jugando Warzone. Reacciones de pro y después jugando con Lady y seguidores. Eduardo, ¿qué hay, Eduardo? ¿Está bien, Eduardo? ¿Cómo estamos, señor? Espero que estés bien, Eduardo. ¿Cómo poner las armas en español? En el juego, tienes que hacerlo en el mismo juego, pa. ¿Qué te parece el look de Odin y Auge? Odin Auge. Odin, el problema es que no puedes fallar ni un tiro. Odin es relativamente buena, pero no puede fallar ni un tiro. Si falla, ya estás matando muy lento. Entonces, con la Auge es buenísima. Es muy buena. Es lenta. El problema de la Auge es que es bien lenta. Para hacer una SMG. Pero en términos de daño, tiene un combo letal. Vamos para prisión esta vez. Dale. Tú escoge, yo no sé dónde tú caes. Acá, a este costado. Por okay. Ahí, por abajo. Ok. Damos, che. Escuchaba a alguien a mi izquierda, chat. No puede ser que esté haciendo esa persona. Guarda, guarda, Hay muchas personas allá abajo y arriba. Dígamelo, gracias por el follow. Suben por ahí, creo, ¿eh? Arriba hay uno. Ah, ok. Oh, y acá afuera. Gordo.
por el follow. Al fin se acaba. ¡Mi kill! ¡Mi kill! Gordo. Dígame lo que haces por el follow. Al fin se acaba. Lo perseguí hasta la muerte, chat. Dígame lo que haces por el follow. Al fin se acaba. Esto está sin lootear, no tenemos chavo. ¿Cómo estamos, Jonas? ¿Qué hay? ¿Todo bien? En el live de Eurens. Durísimo, durísimo, Jonas. Gracias por pasarte por el directo. Como pueden ver, ya hicimos un evento súper bueno. ¿Cómo es? Se me escucha, ¿no? Sí, yo te escucho más bien. Bueno, ya falta menos. Yeah. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se... ¿Quién es? No sé quién. Sí. No he conseguido ni un dólar. Increíble. Gordo. Dígame, gracias por el follow. Aquí se ha acabado la Dale, amigo. Yo caminando ahora, chat. Gol. Acá en el techo hay bastante pelota. No sé. A ver si puedo subir acá. Gordo. Yo bajé. Creo que con esto llegamos. Justo cae. Estoy llegando. Gordo. Ah, está bien. ¿Te puedo dar el din? Ah, bueno. Arriba, arriba hay mucha gente, Sí. ¿Tienes un par de placas? Tengo. Tiré dos placas ahí. ¿Eh? ¡Uy! Guarda, ¡está todo el mundo ahí! ¡Cuidado! Gordo. ¿Batió uno? Buena. Abajo, me salen abajo. Corriendo. Dígamelo, gracias por el follow. Tengo dinero, toma. Voy a comprar abajo rápido. Dale. Creo un cluster. Gordo. Me llevé el tuyo, me llevé el que te estaba persiguiendo. Gordo. Sí. Me fui al lodo, ¿eh? Ok. No tengo placas encima. Mañana vuelvo. Mis directos son martes, jueves, sábados. Martes, jueves, sábados son mis directos en Twitch. Y en TikTok. Voy a comprar un par de placas, tirame un par de pesos. Gordo. Tu madre. Gordo. Gordo. Tiene ataque aéreo. Qué mala suerte. Yo cometí un error gigantesco. Gordo.
Fui como un gordo. Yo me creía Dios. El Dios con 3 kills. Sufre, ¿me recomiendan la Kilo? Para renacimiento exclusivamente. ¿Cómo rápido en las armas? Solamente para renacimiento. Sí, voy a arriesgarme. Sí, tiene uno arriba. Dos personas arriba. Conmigo, en la zona. Ese mismo. ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! Ay, no lo veo. Tranquilo. No lo llevo, a ver. Tranquilo. 25 segundos. Creo que estás bien ahí, te estoy velando. Gordo. ¿Recomiendas la Krieg 6? No, realmente no. Mejor utiliza la XM4. Más daño, igual de fácil de controlar. Gordo. Ok. Arriba hay uno con el sniper. ¿Saben que estamos aquí? ¿Necesitas un par de placas? Voy a necesitar eso. Me voy a cambiar la posición, voy para allá. Dímelo, gracias por el follow. Al fin se ha acabado. Están bajando los de la montaña. Sí, hay gente arriba. Hay alguien tosiendo arriba, ¿eh? Sí. ¡Ey! Me están disparando de la casa verde. No puede ser. Acá hay... un par de placas, si quieres. Voy. Las necesito. Atrás de esto. Ahí hay alguien, ¿eh? Ahí abajo hay gente. Lo vi. ¿Te dando placa todavía? Bueno. Había uno en esta escalera. Ay, tengo gente acá. No, con la escopeta. ¿Tiene escopeta? Ay, sí. Gordo. No. No. Dígamelo, gracias por el follow. GG World Play. Sí, sí. Pero oye, fue buena, la pasé bien. Fue buena. La pasé bien, bueno. Un gusto haberte conocido, super. Claro, igual. Tenemos que jugar con la Significant Lady. Con ella es la próxima Lady. Lady está por el chat. ¿Vos jugaste con ella ya? Sí, yo juego con Lady ya. Tenemos un video de YouTube, sale este jueves. Lady, están procurando por ti. Un día jugamos juntos. Sí, pues nada, te cuida, Euron. Nos vemos, super. Cuídate, dale. Creo que le enganché en la cara. Mala mía, Euron, no fue personal. Bueno, chat. Yo me fui. Yo creo que Euren continúa el directo, así que vamos a darle el host a él. Se me olvidó preguntar. Siempre se me olvida preguntar eso. Qué manco soy. Yo creo que él lo va a continuar. Si lo veo buscando partida, pues es que lo va a continuar. Solo voy a enviarte una jugada. Ahora que creo que es una jugada. Dale, va. Súper desmanea. A al que no hizo nada, él lo banearon sin razón. Ian, que someta una. Un request.
Él puede entrar al chat y someter como que un request para que lo desbaneen. Entonces yo leo eso, leo su justificación, leo los mensajes que hizo. Y podemos determinar si hay que dejarlo baneado o no. ¿Ok? Está buscando partida, sí está buscando partida. Así que chat, voy a dejarle el host a Euren. ¿Ok? Vayan a apoyar al compañero, grabarle contenido de TikTok y grabarle contenido en Twitch. Está haciendo directo en estos momentos con él, el que estábamos jugando ahora mismo. Chat, les recuerdo rapidito, escuchen aquí, escuchen bien. Este jueves, video de YouTube. No se les olvide, prendan esas campanitas de YouTube, por favor. Cuando salga ese video, lo consumen. Consumen el video. Entonces, este jueves también vamos a estar haciendo Juan v Juan en el directo de Twitch. Este directo vamos a estar haciendo lo que se llama Juan v Juan, ¿ok? Juan v Juan. Y el sábado vamos a estar reaccionando a jugadas de ustedes. Tienen que someterlas en el Discord. El mismo jueves, el mismo sábado yo les digo qué van a hacer con esas jugadas, pero ténganlas ready. También vamos a estar reaccionando a jugadas de profesionales y jugando con seguidores junto a Lady. Chat, me fui aquí. Se me cuidan. Le dejo el host a Euren. Vayan a apoyar al compañero. Vamos a hacer un raid rapidito, un raid. Porque con el raid le llegan más views. Ahí estamos. Se pueden ir montando en el raid, chat. Yo me voy. ¿Para qué año el host de Euren? Ahora, mala mía. ¿Para qué año? Qué puerco. Luz Ángel, gracias por el follow. Gracias a todas las personas que están siguiendo el canal. Gracias por estar aquí, Twitch. Los veo en la próxima. Se me cuidan.